Hola, buenas tardes. Dinos tu nombre, tus apellidos, la falla a la que perteneces y el sector. Marina Cotías Villaverde, Tomás Oscar Los Cerveri y Ruzafa A. Muy bien, dinos en qué curso estás y qué tal has acabado el año. Voy a pasar a cuarto de primaria y acabo el año pues muy bien. Muy bien, enhorabuena, cariño. ¿Te gustó el acto de la preselección o lo viste muy complicado? Me gustó mucho. ¿Qué sentiste cuando oíste tu nombre? Pues felicidad, alegría, sentí de todo. ¿Y recuerdas a quién miraste en ese momento al oír tu nombre o no te acuerdas realmente de quién? A mi padre, a mi madre, a mi abuelo y a mi abuela. Que los tenías cerquita, ¿verdad? Sí. ¿Y esperabas que te eligieran ese día? Pues lo sé, porque, a ver, yo pensaba que iba a salir una que salió y la otra no. Yo pensaba que iban a salir. Pero tenías la ilusión y la esperanza, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguna amiguita tuya de tu sector que vas a echar de menos ahora que no ha salido seleccionada? Sí. Son dos. Una que se llama Elia y otra que se llama Reyes. ¿Cómo te llevas con la otra compañera que sí ha salido seleccionada contigo? Pues muy bien, porque es una de mis mejores amigas, así que... O sea, que así que genial, ¿no? Sí. ¿Y hasta el resto de amiguitas que no han tenido la misma suerte que tú? Que llegar aquí ha sido muy difícil, pero que no pasa nada. Que os lo habéis pasado muy bien y que ese año de 2016 ha sido inolvidable. ¿Qué te parecieron las preguntas que te hicieron el jurado? ¿Fueron muy difíciles o fueron complicadas? No me hicieron preguntas porque el jurado eran presidentes. Ah, o sea que vosotros lo hacíais de otra manera. ¿Vosotros los presidentes son los que os eligen? Sí. ¿Quién le suelen comprar ellos toda la indumentaria de fallera y todo? Sí que lo sé, pero no me acuerdo del nombre. ¿Crees que te van a elegir para la corte del 2017 o está muy difícil? Es muy difícil. Si te dijeran que puedes ser la fallera mayor infantil de Valencia, ¿qué pasaría? Sí. Sabía antes de la corte y es suficiente. Dime, ¿qué es lo que más te gusta de ser fallera? Pues me gusta todo, pero sobre todo vestirme. Y eso de llevar los rodetes. También me gusta. Y también tirar petardos y bajar las bicicletas. ¿Qué actos de tu falla son los que más te gustan? Me falla la presentación. Y también los nombramientos. Y ahora imagínate que eres seleccionada para la corte del año que viene. ¿Te va a molestar que te hagan muchas fotos los fotógrafos o lo ves una cosa muy normal? Pues a ver, ninguna de las dos. Porque muy normal puede. Pero hoy estoy acostumbrada, así que me da igual. En tu opinión, la próxima fallera mayor infantil de Valencia, ¿cómo debe de ser? Pues simpática, alegre, feliz. No sé. ¿Crees que debe hablar valenciano o si habla en castellano bien? No, debe hablar valenciano, por lo menos un poco. ¿Tú en casa con los papis o con los amiguitos en el cole y eso hablas en valenciano o hablas castellano? Pues castellano, pero en el cole cuando me toca valenciano pues tengo que hablar en valenciano. Si te dijeran que puedes cambiar alguna cosa de fallas, ¿qué cambiarías? No lo sé, dejarlo tal y como está. Si dijeran que puedes no ir al cole en ningún día de la semana fallera o alargar las fallas. No, sí, eso sí. Eso sí que lo harías, ¿verdad? Sí. Eso no se me había ocurrido, pero sí. De las próximas visitas y jornadas de convivencia con el jurado que vais a hacer y con todas las compañeras y todo, ¿qué sitios te gustarían más ir que hayas oído por las mayores o que de otros años, tipo Calvestra, museos? ¿Qué sitios esperas con más ilusión? Pues ir a Calvestra y ir a la Batalla de Flores. En caso de no ser seleccionada para la corte, ¿qué pasaría? Pues una cosa normal, porque es muy difícil. Muy bien, cielo, pues nada, espero que tengas toda la suerte del mundo y que oigamos tu nombre en la Fonteta. Y si no, no pasa nada, disfruta muchísimo de la experiencia que te toca vivir ahora y nada, pásatelo muy bien.